Hola, gracias por acompañarnos. Sábado tras sábado nos encontramos aquí desde Chicago en este programa. En esta noche vamos a estar hablando con alguien que tiene una historia que considero yo que será de gran bendición en tu vida. Se trata de una tragedia. Se trata de cómo vivir después de una tragedia. ¿Qué pasos, qué decisiones, qué experiencias surgen en la vida de una persona que pasa una tragedia? Entonces, prepárate y hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia Sr., Martín Valdez Insurance y televidentes como usted. Nuevamente gracias por acompañarnos en esta noche. Realmente considero de que la historia que vamos a escuchar en esta noche será de gran bendición, a pesar de que vamos a estar hablando acerca de una tragedia y de las luchas que surgieron después de vivir esta tragedia, considero que nos va a ayudar y es muy posible que en tu vida tú estás pasando por una tragedia. Es muy posible de que algo sucedió recientemente o hace varios años atrás. Yo quiero decirte de que pongas atención porque en esta noche tenemos a una dama, Nancy Cordella, que nos va a compartir su historia historia que le ocurrió o comenzó cuando ella tenía unos 15 años de edad. Nancy, gracias por estar con nosotros en esta noche. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Gracias Nancy por acompañarnos. Sé de que esta historia que vas a estar compartiendo... En esta noche la has compartido muchas veces y me dijiste antes de comenzar eh, este programa de que tú has estado sintiendo de que Dios quiere utilizarte en cuanto a tu historia, tu experiencia para ayudar a otros. Y nuevamente lo digo, considero que así será en esta ocasión. Nancy, ¿desde dónde nos visitas? Estoy en South Brunswick, New Jersey, Nueva Jersey, así que era otra costa. Y ahí vives eh, con tu familia. Veo ah, una foto de tu familia allí detrás de ti, eh, tu esposo y tus hijas, ¿no es cierto? Sí, mi esposo y mis dos hijas, sí. Emma y Sofía y Alan. Ah, gracias porque ellas te han, y vamos a tocar un poco acerca de cómo es que la familia desde tu esposo hasta tus hijas tus padres cómo la familia te ha ayudado a través de la experiencia que Dios permitió sí lo dije de esa manera me escucharon bien la experiencia que Dios permitió que tú vivieses y que ahora después de varios años tú eh, compartas con con otros para para bendición y para ánimo y para apoyo en las vidas de otras personas. Nancy, entonces vamos a comenzar eh, con la historia. Eh, ¿Tú naciste en qué? Eh, ¿Aquí o, o, o en el país de América Latina de donde eres o, originariamente? Sí, soy de Argentina y nací en Argentina y vine a Estados Unidos con, la familia, con mi familia a los siete años. A los siete años de edad llegaste y llegaste allí a New Jersey o a algún otro estado? No, directo acá, New nunca, a New Jersey. A New Jersey. Y ahí se establecieron, tú y tú, con tus padres uh, se establecieron. ¿Y, y cómo fue tu, tu niñez, tu transición desde la Argentina a los Estados Unidos? ¿Te recuerdas un poco cómo fue de repente el cambio? Sí, me acuerdo de que mis padres tenían dos valijas cada uno, y nosotros, yo y mi hermano, una valijita. Uh, traíamos lo mejor de los mejores, y de repente me di cuenta que no volvíamos. Así que, oh, los chiches que dejé, los amigos que dejé. Bueno, era difícil al principio, pero no, gracias a Dios. Nos hicimos um, amigos, la iglesia enseguida fue estabilizada, así que eso fue una gran ayuda. Tu vida comenzó en los Estados Unidos, como dijiste, entraste en la escuela, se establecieron en una iglesia y conforme pasaban los años... Tú eh, madurabas uh, tanto en estatura como en conocimiento, llegaste a ser un adolescente y algo sucedió en tu vida que no lo esperabas, no lo esperabas, no eh, eh, inclusive estabas preparada para, para experimentar lo que experimentaste, pero algo sucedió que realmente cambió tu vida de una manera extraordinaria. Platícanos qué fue lo que sucedió. En 1987, en septiembre, era Labor Day Weekend, uh, tenía 15 años, amigas de Canadá, de una iglesia de ahí, de Canadá, tenemos familia en Canadá también. Tres chicas vinieron a, visitar, a visitarnos y ya somos amigos, la familia somos amigas, los abuelos amigos de Argentina, muy familiar las tres uh, chicas y vinieron por el long weekend. Entonces, ¿con quién nos juntamos? Con los chicos de la iglesia, que nos conocíamos todos. Entonces, um, era una noche, fuimos a, um, nos arreglamos todos juntos, eh, era un viernes, si me acuerdo bien, eh, estuvimos todos juntos en la iglesia. Y después de la iglesia de los jóvenes, después de la iglesia fuimos a la casa de unos hermanos de la iglesia, comimos pizza, jugamos juegos, tomamos mate, porque hay muchos argentinos. Claro, y, claro. Y bueno, eran como la medianoche y ya dijimos, bueno, vamos a casa. Entonces yo tenía 15 años, no manejaba todavía. Eh, entonces uno, un amigo nos llevó. Entonces éramos. Tres, cuatro chicas, porque tres me visitaban yo y nuestro amigo que manejaba. ¿Y el amigo que manejaba era también de la iglesia? Sí, sí también era parte de nuestro grupo de jóvenes, sí, okay. de la iglesia, sí. Um, y entonces nos subimos en el coche y bueno, um, el coche subió eh, en velocidad y en una de eso eh, íbamos en una curva. Y la, eh, el coche agarró un poco de tierra y se empezó a dar vuelta. Y fuimos como cinco o seis vueltas y al medio de todos los árboles, etc. Y no había nadie, nadie, ni una casa, era una calle que se conecta, dos calles más. Um, Ocupados y entonces esta no había justo ni, un, ni una casa, ni un coche venía, nada. Yo pensé, ah, ¿qué hacemos acá? Pero antes que pase eso, uh, una de las amigas, eh, éramos tres atrás. Yo estaba uh, en uno de los asientos atrás de el, eh, mi amigo que manejaba, ella en el medio y su hermana en el otro asiento. Entonces estaban tres atrás y dos al. Ok, estaba la pasajera, la pasajera y después el chofer. El chofer, correcto. Yo estaba atrás del chofer, mi amiga en el medio y su hermana a su derecha. Sí. Eh, en el medio era un IROC Z, sí. <laughs> muchos años atrás. Entonces tenía como buckets y cientos bien okay. abajo. Y en el sí. medio era para poner más los brazos. En realidad no era un asiento. Yo soy más bajita que ella. Entonces eso... Eh, no sé por qué me miró y me dijo: Che, cambiamos de asiento. Vos, vos, sentate acá en el medio y yo me siento ahí. Le dije: Bueno, entonces agarramos y mientras el coche andaba, um, nos cambiamos de asiento. Y ella me agarró y me miró y me dijo: Te quiero mucho. Y me dio un beso bien fuerte y me agarró. Yo dije: Ok, yo también. Y cuando miré para adelante, ahí fue el choque. Justo y entonces, antes, justo antes de el choque, ella te había compartido esas palabras. Correcto, sí. Eh, eh, surgió el accidente, ¿no es cierto? Y decime una cosa, eh, las consecuencias del accidente eran cinco, ¿cuántas uh, personas eh, sufrieron daños y qué tipo de daño? Sí, um... Um, eh, el, el, el chofer no, gracias a Dios no tuvo nada nada de, de nada la amiga delante tampoco nada um, la hermana de, que estaba a la derecha entonces ahora estaba en el asiento a la derecha de atrás um, tuvo un poco de lastimeces en los brazos así nomás pero um, nada de quedarse en el hospital o nada de eso um, y mi amiga se murió. Por um, gracias a ella, será gracias a Dios, ¿no? Pero por ese cambio de asiento, como. Uh, espérate un segundito. Espérate un segundito. Esa, esa amiga tuya, la que te había dicho esas palabras justo antes del accidente, fue la que entró a la eternidad. Sí. Sí, ella, ella se fue con el señor esa noche después de decirme esas palabras. Sí. Tú mencionaste de que nadie más eh, fueron eh, llevados al hospital o por lo menos no pasaron mucho tiempo en el hospital. Eh, ¿Tú tuviste uh, algunos golpes? Sí, estuve bastante mal, estuve más de dos semanas en el hospital y... Eh, una operación en la rodilla, me rompí varios huesos, pero más importante de todo fue eh, eh, en la espalda, me rompí varios discos y bueno, uno de esos eh, era, era, era la primera persona en Estados Unidos um, que tuvo este tipo de accidente, que se rompió la espalda como se rompió. Entonces, el... Los médicos, aunque era una trauma center, sí, no sabían cómo ponerme de vuelta. Entonces tardaron como tres días. Um, el, el médico fue a Harvard, tenía un colega, se sentaron los dos juntos, después volvieron y, y me operaron. Y, um, me ¿Cuánto fueron... tiempo estuviste en el hospital? Um, poco más de dos semanas. Y después de esas dos semanas, seguramente tuviste algún tipo de terapia, ¿no es cierto? Sí, por un año estuve en casa, no pude ir a, a la escuela, estaba en, en, el en grado, casa, el, estuviste en casa, siendo escuela eh, en, en casa, no pudiste estar uh, activa, no estuviste en deportes, en, en diferentes actividades recreativas, eh, podías ir a la iglesia. Después de varios meses, sí, porque tenía que empezar a, a aprender a caminar de vuelta to, todo. Entonces, la terapia continuaba. Después de un año, comenzaste a tratar de, de regresar a, a algún tipo de normalidad. Ya tienes unos 16 años. Estás Correcto. en la secundaria, pudiste terminar la secundaria, sí. ¿No, ¿no es cierto?, en la escuela o tuviste que continuar en casa? No, en la escuela, sí, yo volví en la escuela. Sí. ¿Y cómo era tu vida después de que de repente te hayan dicho o hayas creído de que, bueno, ya voy a regresar a algún tipo de normalidad? ¿Pudiste, consideras tú, llegar a algún tipo de normalidad después? Sí, sí, um, casi por 30 años después estuve muy bien, era in increíble. Y en realidad no me di cuenta hasta ahora qué que que milagro que me, me dio el Señor esa vida. Um, porque sí, porque me dijeron, no vas a poder tener chicos. Yo tenía 15 años, ni lo pensé en realidad. Me dijeron, no vas a poder jugar deportes muy fuertes, no vas a poder hacer... Ba, 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 ba. Yo les dije, ok, ok, lo que ustedes digan, yo sabía que yo lo iba a hacer porque yo a sabía que, que Dios me iba a ayudar. Si, ya, si yo estaba viva era por alguna razón, aunque al principio no, no entendía, no sabía por qué me pasó eso a mí. Ah, pero mi mamá me dijo, Dios tiene planes para vos y eso es lo único que tenés que pensar. No tenés que pensar por qué, solamente tenés que pensar, esta es una oportunidad de qué, qué es lo que él necesita de mí. Ah. Nancy, eh, conociste a tu esposo, ¿no es cierto? Uh, ¿Se conocieron en la universidad, en, en el trabajo? ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en la universidad por medio de, por este... Accidente, yo quería trabajar en algo médico. Entonces eh, estudié um, como sports medicine. Okay. Y, Medicina eh, deportiva. Sí, y él estaba jugando para la universidad un deporte. Entonces. Yo estaba estudiando esos um, estudiantes, entonces nos conocimos. Entonces pudiste ir, eh, terminar la secundaria, pudiste ir a la universidad, conoces a, a, a tu esposo, se casan, eh, todo bien con tu cuerpo, ¿no había algunas luchas, algunas dificultades? Um, a veces en cuanto, sí, uh, pero... Cuando uno tiene dolor de espalda, a veces uno va todo el día y le duele la, eh, sí, Y bueno, sí, sí. es lo que es. Yo tenía que saber que me tenía que mantener el peso, um, me tenía que mantener eh, pudiendo moverme, eh, hacer ejercicios, exercise. entonces yo, eso es lo que yo hacía constantemente. Entonces yo corría, corrí marathons, corrí half marathons, todo. Y, y estabas el... muy activa entonces. Muy activa. Estabas trabajando, eh, creo, leí aquí de que eh, tu profesión eh, era en la área de. Digo, era, por, y ahorita nos vas a platicar por qué digo yo era, pero en la área farmacéutica, ¿no es cierto? Porque trabajabas por Johnson Johnson, sí, pero bueno. eh, estabas activa, te casaste, tuvieron hijas, ¿no es cierto? Tienes dos hijas. Dos hijas, 19 ¿Cómo, 19. ¿Cómo fue tu embarazo? Mire, es algo que yo ni lo pensé. Mi mamá lo estaba pensando constantemente, que dijeron que no podía tener. Um, no iba a poder tener chicos, más era por la estructura de la espalda, la, el peso, todo eso. Pero yo ni me acordé de eso, era algo que, qué sé yo, el Espíritu Santo y Dios me dijeron, esto era una bendición y yo ni pensé que lo malo que podría pasar, así que... Parece ser, Nancy, de que parece ser de que aceptaste lo sucedido, tu, tu amiga, este accidente, tu amiga entró a la eternidad, eh, tuviste una operación, tratamiento por un largo plazo, llegaste a algún tipo de normalidad, eh, fuiste a la universidad, te casaste, como que lo habías dejado atrás. ¿Y ibas a continuar, ibas continuar con la vida como si de repente nada había sucedido? Un poco, sí. Capaz era que me olvidé todo lo que Dios ha, había hecho por mí, ¿no? Um, pero no creo que era nada de lo que pasó ahora fue por maldad o por nada. Pero claro. eh, eh, sucedió por ser ah, muchos más años, como hace cuatro años atrás, eh, mientras corría, pisé eh, un agujero en, el, en, en la calle. ¿En la carretera? Mientras corrías. Sí, estábamos en una carrera. Entonces éramos un grupo grande. Y bueno, pisé con el pie derecho y no el izquierdo. Entonces toda la espalda se hizo. Se desequilibrió. Sí. Cuando uno, cuando uno tiene ya. Um, uh, ¿Cómo se dice? Um, tornillos y todas sí, las sí. cosas que tengo. Cuando eso pasa, no es bueno. bueno ah, deté, detente un poquito. Eh, ¿Tienes tornillos en tu cuerpo, en tu espalda? Sí, tengo varios. Eh, ¿Sí? En 1987 tuve un poquito así, a, a, abajo. Digo un poquito y es algo traumático porque los, yo tengo cinco pies y los, los tornillos. ¿Mide cinco pies? ni dos, cinco pies, sí. Y, y los, los tornillos, tornillos son re grandes, como son capaz bastante como un enche sí. y medio, dos enches dos algunos, sí. Bueno, ahorita vamos a regresar con nuestra invitada de esta noche, uh, Nancy Cordilla, que nos visita desde New Jersey. Pero antes quiero recordarles, yo estoy tan agradecido a todos los los que nos miran sábado tras sábado, a los que nos apoyan eh, financieramente, eh, queremos nosotros también agradecerle a la Funeraria Cristiana, que ellos apoyan para que podásemos tener este programa. Gracias a la Funeraria Cristiana, y yo te quiero animar a ti, si llega aquel momento, en estos días, en esta semana, en este año, claro que no lo esperamos, pero sabemos la realidad de la vida, que a veces tenemos que despedir a nuestros seres queridos. Uh, yo te quiero recomendar la funeraria cristiana, allí con Les Bale, con Matthew Bale, ellos están allí para servirte, ahí vas a encontrar en la pantalla la información. Bueno, vamos a regresar con Nancy. Nancy nos acababa de decir que tiene una variedad de tornillos en su cuerpo eh, que fue resultado de, esta, de este accidente que ella tuvo a la edad de 15 años. Eh, estuviste corriendo, eh, pisaste mal y de repente uh, ocurrió un desequilibrio con la espalda. Correcto, sí. sí. Y empecé, empecé con terapia física, acupuntura. Diferentes terapias, ¿no? Quiropráctico, etcétera. Y hasta psicólogas también, uh, porque es difícil cuando de repente uno no puede hacer lo que siempre hacía. Claro, claro. Mm. Entonces, Nancy, eh, ¿has estado eh, de vuelta al, eh, en el hospital? ¿Has obtenido, ¿has recibido otras operaciones? ¿Algún tipo de tratamiento? Cuando fui a, a operarme era septiembre 2016. Eh, era para solamente un test. Era okay. L, un disco, ajá. Un disco L 1 y L2. Okay. Entonces el, el médico me dijo seis semanas, volvés a tu vida, volvés al trabajo, volvés a todo. Dije bueno lo hago en septiembre, estoy bien para Thanksgiving ya está todo bien. Bueno no, esa fue la última vez que trabajé. Um, porque de ahí empezaron las cal, um, complicaciones. Entonces tuviste más. Estamos hablando de varios años después. Varios, varios. Pero, pero, pero durante todo ese tiempo también físicamente estaba bien, pero era porque los primeros uno o dos años después de ese accidente, a los 15, también no, no quiero decir que estuve bien y ya está, pero bien physical fisioterapia. Trabajé muy fuerte físicamente y mentalmente para poder llegar a ese punto. <coughs> Perdón. Nancy, he leído en la información que, que tengo de que has pasado mucho tiempo en cama, pasaste tiempo sin poder desempeñar tu rol eh, en cuanto a tu profesión, dijiste ahorita de que dejaste tu trabajo, eh, pero también tu rol como esposa, como madre, etc. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado tu familia en el transcurso de estos años? Gracias a Dios tengo una familia... Increíble, primero con mi mamá y mi papá, um, nuestra familia de la iglesia, la familia de la iglesia de ellos, porque ellos van a una iglesia hispana, nosotros vamos a una iglesia americana, um, y, 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 y la comunidad, increíble, mi esposo y mis hijas, uh, emocionalmente, físicamente, todo, ayud ayudándome en oración, en, en todo, así que nunca voy a dejar... De decir que yo hice todo esto porque no, era con gran ayuda, era, era mi campo que me ayudó en realidad. Nancy, Pero... esto, esto va para largo, ¿no es cierto? Tú ves como que los dolores, eh, las, las complicaciones... Eh, lo que sentís, lo que tu cuerpo eh, eh, continúa experimentando, todo resultado de, esa, de ese accidente a la edad de 15 años. Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves que lo vas a confrontar? ¿De qué manera eh, te ves confrontando eh, lo que está por venir? Justo ayer tuve un, eh, mi apointment con mi cirujano y tuvimos que hablar de... En, que entre otro diferente médico a nuestro grupo, a mi grupo de médicos y médico de los nervios, porque tener tantos... Um, uh, tantas complicaciones. Yeah, siguen, siguen complicando las cosas, no me siento las piernas muy bien. Um, tuve, ¿Vivís, con, ¿Vivís con dolor constante? Sí, en realidad sí, es constante. Tomo medicamentos para que ayude. Um, sigo con terapia, todo, pero es muy difícil, le digo la verdad. Hay días que, gracias a Dios, que, que tengo a Dios, número uno, y gracias a Dios que tengo la familia que tengo, que entiende, me ayuda, y a veces no me deja que esté muy así caída. Me dicen, dale, 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 necesitamos comer, necesitamos esto, <laughs> para animarme, ¿no? Es claro, humor, claro. ¿no? Es difícil, es bien difícil. Nancy, eh, ¿cómo. ¿Ha crecido tu fe a través de esta experiencia, esta tragedia? Más que nada lo vi, mi fe ha crecido enormemente. Yo fui creyente toda la vida, claro, di mi vida al Señor cuando era chica, pero ve, veo cómo Dios ha ayudado a mi familia, cómo veo a Dios por medio de mis hijas y lo que ellos, ellas dos hacen en la comunidad con la, las amigas, todas las amigas y las familias vienen a la iglesia porque ellos les hablan no les importa si no tienen que hablar en la escuela um, no tienen no tienen nada de miedo de nada porque ellos dicen oh mi mamá pasó tanto que, que sí, ¿qué, sí. qué vamos a hacer en esta vida tenemos que hacer todo es impresionante yo veo, yo veo a Dios en todo eso Perdón. es impresionante cómo es que Dios utiliza hasta nuestros hijos a pesar de lo difícil lo doloroso que puede ser una experiencia, Dios puede usar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros familiares y como mencionaste, a la iglesia. Tenemos unos minutitos más, Nancy. Quería eh, preguntarte esto, ¿qué le dirías tú a, a, a nuestra audiencia? Si habrá alguien que en estos momentos a, está viviendo, ha vivido una tragedia, ¿qué le dirías a la audiencia? Primero de todo, no sos sol, no estás sola. Hay muchísima gente con diferentes tragedias, físicamente como yo, un hijo, una hija, un matrimonio, lo que sea. Hay alguna razón por qué todo esto está pasando. Dios tiene planes, Él no te va a dejar solo, pero tenés que largar las manos y decir: Dios, entra en mi corazón y hace el trabajo. Tenés que cambiarte la mente y pensar: es Dios, no soy yo. Que Dios te ponga la gente alrededor tuya y te ayude. Pedí oración y Dios va a hacer el resto. Conmigo, años. Así que nuestras horas no son las mismas horas de Dios. Así que eh, no pensemos que todo va a cambiar al otro día. Es un proceso. Quizás que cambie todo el otro día. Pero uh, Dios tiene esta vida para nosotros un propósito. Cada uno de nosotros tenemos una razón por qué estamos acá. Así que... Nancy Cordilla, gracias, gracias por tu historia. Tienes mucho más. Tienes Yo mucho te tiempo. quiero animar que escribas un libro. Es realmente una historia hermosa y maravillosa saber porque conozco más a fondo en cuanto a las luchas, pero el tiempo no nos da para tocar todos los puntos. Pero Dios... Te quiere utilizar como lo has dicho y gracias por las palabras que compartes a todos aquellos quienes nos están mirando en esta ocasión. Gracias nuevamente Nancy. Que Dios lo bendiga, gracias. A, a ti quiero agradecerte, no solo por mirar... Cada eh, sábado, nuestro programa, sino también porque recibes, lo creo por fe, recibes las historias, recibes los mensajes, recibes la palabra, el ánimo, por ejemplo, lo que nos acababa de compartir Nancy en esta noche. Yo quiero bendecir tu vida y lo hago a través de animarte por medio de este programa. Bueno, se nos fue el tiempo. Quiero animarte que regreses el próximo sábado a las nueve y media. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia, Sr., Martín Valdez Insurance y televidentes como usted.